Hola, buen día, Alejandro Anderson, ¿cómo estás? Hola, Califa, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que muy contento de estar acá en este lugar, en esta 60 edición del Club Cazadores. Hermoso día amaneció. Hermoso día, la verdad que ayer había estado bastante feo. Hoy nos está recibiendo, si se cruza un poquito más al sur, creo que se va a poner mucho mejor. Pero bueno, la altura de la ola bajó, el mar está impresionante. Sí. La verdad que está muy lindo. ¿Te anotaste? Sí, sí, estamos inscriptos. Acá tengo la pulsera. Así que bueno, iremos allá para el 3 y medio a probar suerte como todos los años, a ver si podemos capturar alguna corvinita. Bueno, y trabajando para el concurso, como siempre, como todos los años, del Club Recreativo Chegoyen, que va a ser el 6 de marzo. Contame un poquito cómo va todo. Mirá, bien, la verdad que la gente está preguntando, se está interesando. Tenemos muchas consultas de afuera y gente que bueno, nueva y la que ha venido al concurso que nos está consultando, principalmente consultan de las formas de pago y cómo se puede hacer. Así que, bien, muy contentos. La verdad que esperando, como decís vos, que llegue el 6 de marzo. Si bien tenemos una anticipada que nosotros no teníamos y hace 2 años que se implementó para el club, este año cierra el 25 de febrero. Si te anotás antes del 25 de febrero o el 25 de febrero, participás por un sorteo de 500.000 pesos, que bueno, es una plata importante, ¿no? Bueno, y mucha gente, recién dijiste, trabaja con tarjeta de crédito, o sea, maneja tarjeta de crédito. ¿Dónde se puede anotar? Bueno, mirá, en Tres Arroyos, en lo que es Tres Arroyos, tenemos la posibilidad de que se anoten en todas las casas de pesca con tarjeta de crédito en 3 cuotas sin interés. A su vez, el club a partir de... Del lunes, o sea, hoy sábado, a partir del lunes, vamos a estar en Chacabuco 379, ahí en pleno corazón de Tres Arroyos, con un local que pudimos abrir ahí para poder sacar cualquier tipo de dudas, desde el reglamento, que la gente pueda ver el reglamento, pueda interactuar con el reglamento, que pueda recibir su entrada, que pueda canjearla de los que tienen entradas de otros años anteriores. La verdad que no, nos pareció que podía ser algo que le podía llegar a servir a la gente y obviamente ahí va a estar también la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito, con todas las tarjetas, 3 cuotas sin interés y bueno, de ahí ya te llevas tu entrada y empezás a pagarla a los 30 días, digamos. Ya vas a estar pescando y no vas a pagar una cuota de lo que sería el concurso. Chacabuco 379 la dirección. Chacabuco 379, ahí vamos a estar de 9 a 12 y de 5 a 8 de la noche. Ahí ya te digo, vamos a poder cobrar con tarjeta, vamos a poder estar. Lo que nomás nos gustaría es que la gente, cualquier duda que tenga, pueda ir ahí y nosotros se la podemos evacuar sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa con la gente que vive en el interior del país que dice mi ciudad no llegaron entradas? Bueno, esa posibilidad está, que tenemos todos los digamos, lo que sería los medios de comunicación, desde el Facebook hasta los WhatsApp. Nosotros tenemos ahí en los afiches, tenemos los teléfonos y el Facebook. Bueno, entonces de esa manera te comunicás con nosotros. Nosotros tenemos la posibilidad de esa también de pagar con 3 cuotas sin interés, porque con la tarjeta hoy por hoy, con los medios que tenemos, se hace la transferencia y ya estaría anotado. Cuando llega el pescador acá a Claromeco, que obligadamente tiene que pasar por la sede, que estamos en la entrada de Claromeco, o sea, en la ruta 72 y 73, perdón, y calle 22, ahí está nuestra sede, ya va a haber toda la cartelería, ahí recibe su entrada y bueno, ya se va a pescar tranquilamente como cualquier cosa, ¿no? Domingo 6 de marzo de 10 a 16 horas, 6 horas a la corvina de mayor peso en Balneario Claromeco. Organiza Club Recreativo Chegoyen de San Francisco de Belloc. Primer premio, una Toyota doble cabina 4x2 0 kilómetro. Segundo, 1.000.000 de pesos. Tercero, 400.000. Premios hasta el 35º puesto. A la variedad de mayor peso al primero, 200.000 pesos. Segundo, 100.000. Tercero, 50.000. Además, premios a damas, cadetes y socios. Y el sorteo especial entre todos los inscriptos de un Toyota Etios 5 puertas 0 kilómetro. Inscripción general 9.500 pesos. Damas, cadetes y socios 9.000 pesos. Las anticipadas hasta el 25 de febrero participan por el sorteo de 500.000 pesos. Domingo 6 de marzo te espera una Toyota en Balneario Claromeco. Norfish, las mejores remeras y accesorios para la vida al aire libre. Remeras pensadas por y para pescadores buscando la innovación y calidad del producto. 100% impermeables con filtro de protección UV. Búscalos en todas las redes sociales como Norfish o comunicate al teléfono 2477-454189, www.norfish.com.ar.
En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Arrancamos la salida de pesca 5:42, esto es Costa del Este. Vamos a inaugurar, bueno, seguir con la inauguración de la temporada de pesca de pejerreyes 2022. Estuvimos en los Horcones y ahora nos vamos a la hermana grande, a la salada grande de Madariaga. Estaremos más o menos en una hora, así que bueno. Más adelante les mostramos dónde es el acceso. Vamos por el camino de Tierra de Cabezas. De acá vamos hacia Pinamar. Y antes de Pinamar les mostramos dónde ingresamos al camino de tierra. Estamos llegando a la rotonda de Mar de Ajó y seguimos camino hacia Pinamar. Son aproximadamente unos 50 kilómetros. Pero antes de Pinamar vamos a cortar camino por un camino de tierra que le vamos a ir mostrando. Nos vamos a ahorrar unos kilómetros, así que está bueno. Seguramente el camino está bueno, bueno, llovió hace bastante, así que seguimos viaje. Bueno, acá estamos llegando al camino de tierra. Antes de llegar a Pinamar, se llama Camino de Cabezas. Acá vamos bajando la velocidad. De José Cabezas, a ver si está en buen camino, en buen estado. Así que acá tendremos unos 20, 25 kilómetros hasta la salada de Madariaga. Seguimos viaje. Acá estamos más cerca, faltan 7 kilómetros. Veníamos por camino a tierra, seguimos por camino a tierra, doblamos a la izquierda, perdón, a la derecha, en el cruce, y acá nos quedan 7 kilómetros para estar en la salada grande de Madariaga. De abril del 2022, decimosegunda edición del concurso en Puerto Quequén. Organiza el Club Deportivo Defensores Puerto Quequén. Participá de este importante torneo. Comunicate al teléfono 2262 22 1844 o al 2262 62 47 82 o al 2262 61 66 87. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad queríamos presentarles una mesita de aluminio plegable. Como verán, es una mesa que es bastante estable, viene con dos banquetas, es todo aluminio, lo que queda es que queda súper liviana para el pescador que le quiere llevar de camping, para el montañista, para el que le quiere llevar a la playa. Es una mesa súper práctica, cómoda, además ocupa poco espacio. Por ejemplo, la mesa en sí tiene 90 centímetros por 67 y 70 centímetros de alto y los bancos tienen 87 por 24 por 39. O sea, es para 4 personas ideal, para comer, para la merienda, para cualquier tipo de actividad. Como les repito, lo más práctico es que se puede plegar
entran los bancos dentro de la mesa y queda súper portátil, súper liviana y súper cómoda. Así que bueno amigos, ya saben, tienen nuestros datos aquí de la pantalla, cualquier cosa nos escriben, nos consultan por esta hermosa mesa y le vamos a estar contestando. Aguardamos sus preguntas. Bien. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos. Kit de reparación para rifles de aire comprimido. Aceite para todo tipo de riles. También tablas para armado y confección de líneas. Nuevas cantimploras Cactus. También las mejores carnadas envasadas al vacío. Nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. Bueno, acá estamos tempranito, llegamos, son 7 menos 20, tuvimos que venir temprano, pues nos informaban Leticia de Urión Lagavi que va a estar cerrado los caminos a partir de las 7 de la mañana porque hay un rally, así que hasta las 4 de la tarde, así que tuvimos que estar tempranito, con todas las ganas para dar con los grandes matungos en este arranque de temporada de Pejerreyes 2022. En la Salada Grande de Madariaga, ya sabemos lo que es, una de las mejores lagunas para la pesca de esta especie. Así que esperamos tener suerte y les vamos a mostrar ya el embarcadero y salimos a pescar. Bueno, acá estamos con Nicolás Popovich, el reencuentro nuevamente con la esperanza de una nueva temporada de pejerrey acá en Madariaga, ¿no? ¿Cómo andás, che? Muchas gracias por venir, como siempre. Y bueno, sí, este año estamos convencidos de que vamos a tener un año excelente de mucha concurrencia de gente y mucha pesca. Sí, la verdad que el año pasado ya fue muy bueno, hubo pescados de hasta 2 kilos. Sí. Este año... Ya hoy estamos a 19 de febrero y ya estamos con bastante concurrencia y buena pesca. Nos viene acompañando el clima, a nosotros con la pesca, al turismo que lo tenemos cerca no tanto, sí. Porque la verdad que hace frío, ¿viste? No parece febrero, pero bueno, a nosotros nos beneficia y estamos trabajando ya. Sí, mucho viento sur, que es lo ideal para esta pesca, así que vamos a ver si tenemos suerte hoy. Como siempre acá, todos pueden encontrar bajada embarcación, todos los servicios, ¿no? Todo el servicio, desde bajada, guardería, venta de carnada, limpieza de pescado, frío, lugar para venir a armar una carpa, dormis, motorhome, parrilla, fogones, todo. Espectacular, bueno. Gracias, Nico. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Gracias, dale, a vos, gracias, por venir. Sí, gracias. Suerte. Nico, dijimos que había pescado grande. ¿Este cuándo lo pescaron? Este lo pescaron ayer, 18 de febrero del 2022, un pejerrey, no te voy a decir normal, no me voy a agrandar, pero salen mucho, 2 kilos 100, 65 centímetros de largo, un muy buen matungo, pero este año vamos a llegar a los 3 kilos. Vamos por los 3 kilos entonces. Seguro que sí. Dale, gracias. En Uruguay, Tulín guía de pesca, salida de pesca en busca de las grandes taralías azules del Río Negro. Cuenta con embarcación tracker de 5 metros 20. El servicio incluye guiada, combustible, almuerzo y todo el conocimiento para dar con estos trofeos tornasoles. Comunicate al 598 98 27 63 13 o en Instagram Tulín guía de pesca.
bueno, vamos a mostrar algo que por ahí generalmente no lo mostramos, lo pasamos de largo. Y bueno, ahí queríamos mostrar hoy varios modelos de posacañas, ¿sí? Que son realmente muy prácticos cuando nos vamos a pescar. Bueno, hay de los clásicos comunes, simples, de hierro, así, o en ángulo, de distintas medidas. Este creo que es de 50 centímetros. Hay más chicos, más largos, clásicos para tierra. Después, por ejemplo, acá tenés un par de modelos de los que son para la playa. Este es de 1 metro clásico, ¿sí? Con la bigotera para apoyar la caña y poder encarnar cómodamente. Y este de acá al lado que tenés, esto no lo vas a ver en cualquier lado, ya es de hierro, de 1,30 m, también con la bigotera y con la pala abajo. Estos los hacemos, los pedimos nosotros, los hacen especialmente para nosotros. Son muy prácticos para la playa. Andan muy bien, la caña queda bien arriba, bien cómoda, ¿viste? Que a veces es muy necesario, porque si nos dejamos muy abajo, las olas tienden a engañarnos con el pique y hacer que por ahí se levante el plomo. Así que algo muy cómodo realmente a tener en cuenta. Es 1,30 m, es bastante largo, pero también va en cualquier baúl, entra cómodamente en cualquier lado. Después tenés, te quería mostrar este chiquitito, cómodo, plegable, que va para dentro de una caja o de un bolso de pesca. Que lo que hacemos es sacamos de acá adentro el fierrito donde lo vamos a clavar, lo enroscamos acá. Muy fácil. Sí, y ya queda listo para clavarlo y usarlo. ¿Sí? Súper práctico, bien compacto. Después tenés este que es el clásico clava solo. ¿Sí? Esto se clava, la caña va puesta ahí. Una vez que pica, ¿sí? El pescado pica, ahí esto se puede regular la intensidad. Fíjate que tenés distintas intensidades para regular ahí. ¿Sí? Cuando pica el pescado, ¿esto qué hace? Se destraba y clava solo automáticamente. Esto en realidad está bueno, un día lo vamos a mostrar funcionando, que está piola, es práctico. Por ahí no es lo ideal, porque ahí está pescando el posacaña y no nosotros, pero bueno. Algo que nuevo que queríamos mostrar, que ha entrado hace poquito, que es muy práctico, que está muy de moda encima con la pesca de carpas, que ahí viste que teníamos, entró de vuelta la Golden Carp, la masa Golden Carp, que realmente es muy buena. También tenemos la de los primos, también tenemos un montón de modelos más, pero bueno, ahí entró de vuelta la de Golden Carp. Esto, bueno, es un posacaña plegable que sirve para poner varias cañas, se utiliza mucho para la pesca de carpas. Vamos a agarrar una caña para que vean cómo es. Esto obviamente lo ponemos ahí, lo podemos regular, lo podemos bajar o subir. Está todo construido en aluminio. Y ahí colocamos 1, 2, 3, es para 5 cañas, ¿sí? Pescador, camisetas personalizadas con filtro UV y secado rápido. Podés pedirlas al 11 33 57 1065 en Instagram Pescador Camisetas. En Rincón de Milver Tigre, el arco iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. De cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina. Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como @PalaceFishingShop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. Thank you.
Bueno, nos volvemos a encontrar con Leti. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien. De los horcones venimos a la hermana más grande. Sí, grande. Y sí, hay que probar un poquito en cada lugar. Acá, bueno, ustedes ya están hace tiempo y conocen bien todo el espejo, así que bueno, siempre está la esperanza de dar con los grandes acá, ¿no? Sí, venimos por los grandes, esperemos encontrarlos. Sí, hicimos muy buena pesca en los horcones, me sorprendió. Sí, sí, sí. Pero acá ya sabemos lo que más haría. Sí, obviamente. Acá uno llega siempre con la idea de encontrar el matungo famoso de la Laguna Salada Grande. Así que bueno, nosotros hoy también entramos con el mismo propósito. Se ha venido pescando bien estos últimos días. Ayudó el cambio de clima, que se enfrió la laguna, el agua está un poco mejor. Así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Sí, tenemos un febrero atípico con temperaturas bajas, mucho viento sur, así que eso ayuda a la pesca, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí vimos a Nicolás que nos mostró un pejerrey de 2,100 kilos que sacaron ayer. Sí, 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 sí. Así que me conformo con la mitad nomás. Sí. ¿Ustedes acá con cuántas embarcaciones cuentan? ¿Tienen para ofrecerle a los pescadores? Nosotros acá tenemos 4 embarcaciones propias y 3 que son subalquiladas, así que trabajamos con 7 en total. Bueno, tenemos los guías que corresponden a cada embarcación, que trabajan con nosotros todo el año. Y bueno, nada, un equipo ya conformado, claro. Ya hace bastante. Yo soy la que generalmente organiza toda la contratación, los lugares muchas veces donde se quedan los pescadores, bueno, todo lo que eso conlleva, el tema de la mojarra, bueno, todo. Sí, ocuparme de todo y organización de cada grupo. Sí, sí, no es fácil. No, la verdad que no, uno está ahí todo el tiempo en el último detalle para que salga todo bien, para que pasen un buen día. A veces por ahí soy muy detallista en todo, en el viento, en la lluvia, en todo absolutamente. Son muchos temas. Estoy que atenta a todo para que el grupo que viene, que nos contrata, venga y pase una linda jornada de pesca. Eso a veces, lo más importante. Como siempre decimos, la pesca es pesca, a veces se da, a veces no, pero bueno, de parte nuestra siempre tratamos de dar un buen servicio. Sí, sí, de dar lo mejor y que se vayan contentos. Y si se van con una buena pesca, mejor todavía. Otra vez le mandamos saludos a José Vargas. Entonces. Saludos a José, este año no está para la nota, pero bueno, me tocó otra vez la segunda nota. Bueno, bárbaro. Se lo dedicamos a él entonces. Vamos a la pesca. Por Dios, mira qué bestia, loco. No lo comimos. No hay dentudo. No hay dentudo. Un pescado. Thank you.
En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Urión Lagavi. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno, lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de 3 embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas. Dispone además de una mini proveeduría. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. En Berisso, el guía Facundo Álvarez te invita a pescar las grandes bogas de los malecones.
Incluye desayuno, almuerzo, líneas, equipos de pesca, embarcación tracker cómoda y segura. Promoción en días de semana, 4.000 pesos por pescador. Comunicate al 2215 92 1746 o en Instagram, Facundo6625. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. Promoción en día de semana, 4.000 pesos por pescador. Vamos a sacar foto. No, eso sí que es. No. Saltó todo tres veces ya. Encima te regaló tres saltos. Bueno, lo que faltaba, matungo de costa. Bajamos la embarcación en la orillita. También en la orilla, los primeros que pescaba. Matungo de costa, arriba.
Para que saquemos una foto. Qué pecado este, Guarda. Bien rival. Pera, eso sí que es la pera, es esa. Faltaba un coletazo plano. Un correctivo. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44
o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación Tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241-1557-2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592. Espectacular. Qué salto que dio. Se enojó mal. Se enojó. Me armó un quilombo. Ahí va. ¿Qué querés?
¿Qué cosa hizo ahí? Terrible. Ponete, papá, a ver si salís vos. A ver, copió 10-4. Un pescadazo. Espera. Uno en la salada. Con el guía, el que sabe pescar los grandes, ¿eh? El copiador. No, no lo copió. Dos copos, a dos copos tiene que ser. No, ¿qué pasó? Ya doblete. Pescado. Fuerza. Ahí tengo una. Vamos al copiador. Hay problema, ¿no? Uy, espectacular la escena. Estaba sacando un pescado y le picó la caña. Anda bien este equipo, Están haciendo bien las cosas. Trabalo y sacalo. Por lo menos con una caña ajena, boludo. Bueno, seguimos la cena. Otro pique para que vean la intensidad del pique de todos matungos grandes. Mirá. Mira la cola azul. Mira la cola azul, mira qué pescado. Trae un poquito más. Ahí está, mira qué pescado. No. Eso es para que veas que soy buen compañero. Mirá, mirá. Qué compañero tenés. Thank you.
Genia total. Era grande, Era grande, Con esto me retiro. Ya está hoy. No. ¿Y el guía qué dice? Esto es toda suerte siempre, ¿no? Sí. Pues me pone contento que pesque. Más vale. Me pone contento que pesque. Más vale, vos cumpliste tu tarea. Sí. Como guía. Como guía también. Sí. A ver. Vamos con la foto. 55. Y un poquito más también. ¿Sí? Sí, un poquito más también. Pasa un poquito. Se me dobla, no puedo. La canita. ¿Dónde saqué? Acá con Orión, la Gaby, un lujo la pista. Y la compañía también, El guía Andrés Cabana. El guía la tiene muy clara ahora. Donde te para, pesca.